intubado, que está con sonda, que no puede tener una infección intrahospitalaria. Una duda que tenía es que en esto de las inmunoglobulinas se le aplica, ¿es vacunarlo en el momento de que ya está con la enfermedad o antes de que se le aplica? La vacuna. El cuerpo genera anticuerpos únicamente por su inmunidad y después los pierde. Los pierde, sí, con las otras enfermedades, porque no van a tener una fiesta donde estamos todos en el aire. No quedamos a la mayoría de personas. Por eso de que se recomienda la vacunación. Así le haya dado tétanos, tiene que vacunar al paciente. Y como se dan cuenta, en esta diapositiva, son vacunas que se van a dar a lo largo de la vida. ¿Ya? No que de niño me vacuné, pero de adulto, de adolescente, que se está gestando, por todas las complicaciones. ¿Qué? El crismo usted no se seca ni dengue, ¿verdad?